Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches para noches. ti, bienvenida. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue? Buenas noches. Buenas noches. Aquí todavía, un poquito enfermita, pero aquí estamos para no Vaya. faltar. Ya falta poquito, entonces muchas gracias por estar aquí, por el esfuerzo que está haciendo. Y ya vamos. Tres clasecitas más y finalizamos nuestro curso. Inge, fíjese que yo no tengo electricidad, entonces mi computadora tampoco tiene mucha carga. Así que vamos a ver hasta dónde me deja llegar. Ah, y puede conectarse de su teléfono para que De hecho, pueda. le estoy pasando datos, del teléfono a la compu. Entonces, si no viene la luz, no sé, voy a ver hasta dónde me dan los datos también. Ahí está bien. Pero sí, aquí estoy, a ver hasta dónde me deja. Vaya, en caso de que su computadora se le apague, si le es posible seguir desde el teléfono, está Sí, bien. intentaría conectarme del teléfono también en caso que muriera la compu. Exacto, así para que vaya contando los minutos. Perfecto, muchísimas gracias, señor. No vaya a ser cualquier inconveniente. Perfecto, si no, igual yo le notificaría en el grupo si algo llegase a pasar. Ok, perfecto, muchas Muchas gracias. gracias. Blanca, bienvenida. Marvin, bienvenido. Ever, un gusto que esté por acá. Buenas noches, Inge. Buenas No sé noches. si me escucha. Sí, lo escucho. Ah, bueno, decirle de que yo no estoy en mi casa, pero estoy desde el teléfono aquí, entonces. Sí, lo Aquí importante es, perfecto, lo importante es que estemos aquí conectados, no se preocupen. Muchas gracias. Y así también lo tenemos en cuenta para no estarle ahí pidiendo demostraciones o algo. Ok. Mario, bienvenido. Mario, gracias, Inge. bienvenido. Andy, un gusto tenerlo por acá también. Ya Roberto, sí, estoy, buenas noches. buenas noches. Bienvenidos. Ah, por favor, ¿podrían encender su camarita? Ya se la enciendo, solo termino de comer un poquito que me agarró la tarde y ya se la enciendo. Vaya, Sí, vaya. y a la próxima. Sí. Sí. Bueno, al que le sea posible, por favor, si se puede. Entonces, vamos a esperar a pasar lista en lo que alguien. Tampoco estoy en casa, estoy desde el celular y la cámara no me sirve. Está bien, Ever, perfecto. Ya lo tomamos en cuenta. Ya volvió a grabar, ¿verdad? Sí, ya está grabando otra vez. Sí, está grabando, sí. Me asusté por un momento. Me sacó otra vez, tío. No, no, no. Bueno, este día nosotros tenemos nuestra sesión número 17 y el tema que vamos a estar trabajando sería buscar y reemplazar. Muchas gracias, Franklin. Bienvenido. Buenas noches. Ronaldo, también bienvenido. Un gusto que esté por acá. Qué bueno tenerlos. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Perfecto. David Colorado, ya lo tenemos por aquí también. Perfecto. Recordemos que nuestro objetivo es estar aquí conectados los 60 minutos. Primero Dios. La metes eso. Bien, como les mencionaba, el tema para este día es buscar y reemplazar. El día de ayer iniciamos la sesión número 4, la semana número 4, perdón, y quiero consultarles cómo vamos con el progreso en plataforma. ¿Ya realizaron el laboratorio de esta semana? ¿Puedo hacerlos hoy? Sí, los puede hacer ahora y no hay ningún problema. Inge, ¿y el examen final podemos hacerlo también o tendríamos que esperar a una fecha específica? No, 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 ya lo pueden hacer. Mejor, entre más pronto, mejor. Ah, ok, Porque perfecto. así Gracias. avanzamos con la parte de la plataforma, el porcentaje que debemos de tener. Recuerden que el porcentaje mínimo es del 80%. Y luego
el otro porcentaje, debemos obtener el 80% en asistencia también aquí a las clases en vivo. ¿Hasta el laboratorio 10 es, o hasta cuál es? Permítame un segundito, ya reviso. Ingeniera, yo realicé el examen final ya, pero no me dejaba guardarlo. O sea, no sé, entonces no sé si se pudo guardar o no. Ok. Si gustan, le voy a compartir pantalla en este momento para así mostrarles el progreso y ustedes vean qué es lo que hay hasta este momento guardado. Sí, y solo comentar, ahorita con mi cámara, tengo dificultades, la enciendo y se me apaga, pero ahorita estoy viendo cómo ponerla para encenderla. Sí, está bien, no hay ningún problema. Perfecto. Vaya, aquí está. No sé si ya les aparece en mi pantalla, mi ventanita. El tema de hoy es buscar y reemplazar, y el tema, el laboratorio 10 es este. Aquí lo tenemos ya. El otro laboratorio sería el 11. Por aquí está. Y el siguiente laboratorio sería el número 12. Tres laboratorios de esta semana, y luego para realizar el examen final presionamos siguiente. Presionamos aquí el botoncito y nos va a mostrar el examen final corto. Realizamos estas 15 preguntitas y una vez completado, presionamos enviar. Ahora voy a verificar lo que es el progreso en cuanto a sus notas. Vaya, así tenemos el progreso a este día. Adrián ya lleva dos laboratorios realizados de la semana 3. Y aquí me debe uno para llegar a la semana 4, para finalizar la semana 3, perdón, y toda la semana 4. A ver. Andy Ricardo Jiménez, vean, ya tiene todo completado. Entonces, en este aspecto estamos libres, Andy. Ya solamente nos quedamos conectando a estas clases a las 7 de la noche. Blanca Ortiz también. Bueno, a ella ya solamente me la hace el laboratorio, pero ya el laboratorio final, ya semana 1, 2, 3, 4, ya está al 100. El examen de mitad de curso también lo tiene. Y solamente el examen final. Claudia y Beth, semana 1, 2 y la semana 3 ya están arriba del 80%. Solo nos faltaría trabajar en la semana número 4. Ese es el promedio que lleva en base a las notas actualmente. El midterm aquí está y me le haría falta nada más el examen final. Ese 4... ¿Cuál sería? Me falta un examen. ¿Cuál? El que está en cero, HW04. Es la semana 4, esta semana. Uh-huh. Esta semana sería los tres laboratorios de esta semana, el 11, el 12 y el 13. 11, 12 y 13, ok. Uh-huh. Eso. Y el laboratorio, el examen de fin de curso. Esto. Las primeras tres semanas suyas ya están arriba del 80. La 1 tiene 81, la 2 tiene 92 y la 3 tiene 100. Entonces ahí ya logramos el objetivo. Solo faltaría la semana 4, esta que estamos ahorita. Es que en esas semanas no sabía que podía repetir el examen y entonces lo dejé como quedó. Sí, en unas clases creo que les comenté, pero probablemente tal vez no estaba en esa clase, pero sí puede repetir los laboratorios. No, yo tampoco sabía. Pero yo creo que no me acordaba entonces que podíamos repetir los exámenes. Sí, los pueden repetir, no hay problema. Ever Antonio Cañas, 100. Él ya hizo laboratorio 1 de la semana 4.
y ya tenemos aquí un promedio 83, y el examen, el midterm, ya lo tiene también. Solamente me le haría falta el examen final y los exámenes de la semana 4, dos exámenes más. Dos laboratorios, Franklin, Emilio, 1, 2, 3. Franklin ya lleva un laboratorio de esta semana, solo quedamos pendiente con dos. Y el ¿cuál examen es el final? Creo que hasta el 10 ha llegado, entonces sería el 11 y el 12. El 11 y el 12. Finalizamos. Pueden trabajar este fin de semana si gustan. Estoy incapacitado. No puedo usar el teclado, ni modo. Qué barbaridad. Entonces le vamos a esperar el lunes, que esperemos que ya esté apto. Vamos cutos ahorita. Bueno, lo importante es que usted avance. Tenemos el miércoles, es el último día para que ustedes trabajen durante el día. Ya una vez finalizando la clase, ya se va a cerrar el sistema. Pero vamos bien. Aquí solamente dos laboratorios más y el examen de final de curso. Gadiel, 1, 2, 3, igual. Tienes las tres semanas completadas. Ya realizó un laboratorio de la semana 4. Y solamente le haría falta el examen de fin de curso. Gustavo Adolfo Marrenco, 1, 2, 3. A él sí le haría falta toda la semana. Podemos realizar hoy un laboratorio, mañana otro, y así se pueden despacio, pero lo importante es ir avanzando. Y el examen final. Juan Francisco Rivas, aquí está completo. Solo me le haría falta el examen de fin de curso. Eso nada más. Catherine Orellana, también ya casi. A Katy me le hace falta, bueno, la semana número 4, que es la que estamos en este momento, al finalizar la clase puede realizar un laboratorio. O lo que pueda. Si no tenemos, como les digo, el fin de semana. Sábado y domingo, lunes, martes también. Luis Fernando Beltrán, ya estamos al 100. Aquí ya él no debe nada en plataforma. Solamente conectarnos a las clases en vivo. Marilyn, todo, debe todo. Mario René Menéndez, estamos al 100, ya no hay más trabajo en plataforma. Mario Josué García, aquí debería la semana número 4 y el examen final. Melissa Ivette, también ya estamos al 100, ya no debe nada en plataforma. Y Natán, realizó la semana 1, semana 2 a medias, y faltaría semana 3, semana 4 y el laboratorio el de fin de curso. Vamos al siguiente. Aquí está. Rafael David Prato, Ricardo Ernesto Laínez, Ricardo Ernesto Mendoza, Roberto Antonio Góchez, ya estamos al 100 en plataforma, solo resta la asistencia aquí a las clases, los 60 minutos. Y Ronaldo Wilberto Rosa, aquí tenemos dos unidades completadas, faltaría la semana 3, semana 4 completa, y el examen. Muy bien, y el examen de final de curso. Eso sería todo. Entonces, gracias. Vemos que ya está guardando el progreso. Alguien me comentaba que no le había guardado. Me dice, por favor, si cuando el que hizo el último examen le apareció la nota. Alguien me comentó y no me percaté quién me dijo eso, que no había guardado, que no le mostraba la nota o enviar. Yo en general. Su nombre verificó que le aparecía la nota. Roberto, ¿verdad? Sí. Sí, pues sí, ahí ya vimos que tenemos todo. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Aquí está todo al 100. Ya estamos listos. Ya estamos libres.
Entonces, ahora sí, vamos a iniciar al contenido de este día. Bien, como les menciono, el tema es herramientas, buscar y reemplazar. El objetivo de la sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. ¿Cómo, en qué caso nos podría servir esto? Como, por ejemplo, la base de datos que les compartí de 16.000 registros. Algo así tenía, ¿verdad? No me recuerdo muy bien cuántas filas, pero creo que por 16.000. Entonces, ¿se imaginan ustedes tener que cambiar algún registro, algún valor de esa base de datos e ir uno por uno? Sería como irlos marcando celda por celda y entre tantos datos a nosotros se nos puede pasar uno y no realizamos los cambios pertinentes. Entonces, la idea es buscarlo mediante esta herramienta buscar y si es necesario reemplazarlo, podemos aplicar la siguiente herramienta que es reemplazar. Al llamar a esta herramienta se nos va a habilitar esta ventanita. Esta ventanita se llama buscar y reemplazar. ¿Qué opciones me da? Me da una ventana, una opción de búsqueda y la otra que es para reemplazar el dato. Reemplazar el valor buscado. También tenemos opciones de búsqueda. Aquí nosotros podemos personalizar cómo queremos realizar la búsqueda, si en el libro o si en una hoja, si lo queremos ir buscando columna a columna o fila. También el otro detalle importante que podemos decirle a Excel que nos busque una palabra o el texto que nosotros le indicamos tal cual como se lo estamos indicando. Si yo escribí todo en mayúscula y deseo que me devuelva, que encuentre un valor tal cual todo en mayúscula, entonces lo restringo. Pero si no, yo lo puedo dejar libre y entonces me va a mostrar todas las celdas que contienen el valor buscado, independientemente de si está escrito en mayúscula, en minúscula o si lleva una combinación. Aquí nos dice en el recuadro verde, buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. Y también podemos reemplazar formatos que nosotros hayamos establecido. Podemos buscar un formato, en este caso un color de relleno específico que le hayamos dado a una celda. En este caso podría ser un relleno amarillo. Podríamos aplicar negrita, el tamaño 14. Entonces, decirle que me busque todas las celdas que tienen esas características. Posiblemente más adelante o en este momento yo necesite cambiar el color de relleno, cambiarlo de amarillo tal vez a verde. Y lo que vamos a evitar es ir haciendo clic, clic y clic en cada una de las celdas e ir haciendo el cambio uno a uno. Entonces, lo reemplazamos, los buscamos y los reemplazamos todos. Alguien de ustedes podría decir, ah, pero para eso yo tengo una herramienta que se llama el de copiar formatos. ¿Se recuerdan la escobita o una brochita? Ustedes seleccionan el formato que desean copiar y se van a la escobita y luego lo van a seleccionar la celda a la cual ustedes quieren pegar ese formato. Pero en este caso, si tenemos una base de datos de 16.000 registros, se nos va a hacer más tedioso irlo buscando uno a uno cuando podemos utilizar esta herramienta. Veamos qué dice nuestro manual sobre este tema. Buscar información. El comando buscar es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar texto y valores dentro de una hoja de Excel. Recordemos que la búsqueda se puede realizar dentro de una hoja en específico o en general en todo el libro, que indica eso, que si yo tengo 5 hojas, mi valor buscado, por ejemplo, si yo deseara buscar este texto, información en todo mi libro, y si tengo 5 hojas, la búsqueda me va a reflejar todas las celdas en las cuales dice esa palabra y me va a indicar también en qué hoja está.
podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales en la búsqueda. Sigue estos pasos para encontrar algún dato específico. Haz clic en la ficha Inicio y pulsa el botón Buscar y Seleccionar. Y luego, bueno, buscamos esta herramienta, Buscar y Seleccionar, y luego elegimos la opción Buscar. Aquí tenemos el botoncito. Tenemos las opciones que nosotros podemos encontrar, que es buscar, en este caso, si solamente quiero encontrarlo, identificarlo, o también si yo necesito reemplazar un valor, entonces presiono reemplazar. Búsqueda rápida en Excel. Dentro del cuadro de texto buscar, especifica el texto que deseas encontrar y pulsa el botón buscar siguiente. Abramos nuestro libro. Aquí yo tengo un libro previamente creado y lo nombré 4.2, buscar y reemplazar. Vamos a ampliarlo un poquitito y me voy a ubicar en la celda C2 y voy a digitar vendedores. En vendedores voy a digitar ahora, abajo de vendedores, perdón, 1, 2, y voy a hacer un correlativo hasta el número 10. Aquí lo tengo. Ah, me faltó uno. Aquí lo tengo. Entonces, vamos a asumir que yo necesito buscar un valor. ¿Cuáles son los pasos? Hola, hola. Los pasos para encontrar, buscar. Conditional formatting. Hola, hola. Formato condicional, ¿no? A ver. No, no, no. No, se va a la barra. Ajá, qué barra. A la barra de inicio. Ajá. Se busca el botón buscar, que es el que tiene los auriculares, y ahí está la opción buscar. Qué auriculares. Este. Sí, bueno, esas cositas. Sí. Y control F no se puede. Dependiendo del idioma. Control L, ¿verdad? Navegadores también, generalmente es control F en el navegador, cuando necesitamos buscar. Aquí sería control B o control F. Ok. En el caso de ahí, en el idioma en el que esté. Entonces, dependiendo de las versiones, unos binoculares o también aquí, en mi caso, la lupita. Aquí sustituyó, aquí ya cambiaron el icono. Entonces, hacemos clic en él y luego, como quiero buscar algo, le doy clic a buscar. Y en él me dice que la combinación de teclas es control B, como me lo estaban mencionando algunos. Me aparece mi ventanita de buscar y reemplazar. Cualquiera de las dos opciones que yo cliqué anteriormente, si buscar o reemplazar, me va a abrir esto mismo, en la cual me aparecen las pestañas de buscar y reemplazar. Entonces, como estamos buscando, yo le voy a decir que yo quiero buscar el valor número 9. Digito el 9 nada más. Luego yo hago clic en buscar siguiente. Buscar siguiente. A ver. No se pudo encontrar el valor que está buscando. Haga clic en opciones para obtener más resultados. Le voy a dar nuevamente. Buscar, buscar. Y aquí yo tenía un formato de búsqueda, entonces por eso me estaba dando el error. Asumiría que es por eso. Le voy a dar borrar formato de búsqueda y ahora mantengo el 9 que estaba buscando, que es el valor, y hago clic en buscar siguiente. Y eso era. Vean, porque ya me encontró mi valor buscado y me seleccionó la celda. En este caso, me marcó la celda C11. En ella yo tengo depositado el valor número 9. Ahora busquemos el valor. Bueno, antes de seguir buscando, voy a repetir aquí algún número.
Voy a repetir el número 10. Ahora sí, presiono control B y le digo que quiero buscar el número 10. Solamente quiero buscarlo. Entonces hago clic en buscar siguiente. Y me marcó la celda donde está el primer 10, que es la C5. Luego presiono buscar siguiente y él me va a ir a seleccionar la otra celda que tiene el mismo valor, en este caso la C12. Esto me sirve para ir uno a uno y así tal vez ir verificando, asegurándome de que todos los demás datos que tengan relación a él estén correctos. Podría ser una opción. Pero si no, si yo quiero ver todas las celdas en las cuales yo tengo ese valor buscado, le doy clic aquí donde dice buscar todos. Y me habilita esta parte aquí en la parte bajita, esta ventanita. Me dice en qué libro se encuentra, en la hoja, el nombre, la celda y el valor y la fórmula. En este caso me está diciendo que este valor buscado se encuentra en el libro Buscar y Reemplazar, que es el libro que tengo en este momento, en la hoja 2. Aquí estamos en la hoja 2, tenemos dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Ah, miren, aquí en la columna valor me dice que las dos tienen el valor de 10 y aquí en celda me dice la dirección C5 y C12. Puedo hacer clic sobre ella y automáticamente se me va a seleccionar la celda que contiene ese valor buscado que yo acabo de marcar aquí. Entonces, como ya lo marqué, estoy viendo que yo tengo dos. Probablemente me equivoqué, entonces me voy a dirigir a reemplazar. Quiero buscar este 10 y quiero reemplazarlo. En este caso, ¿cuál sería el correlativo que necesito actualizar, cambiar, corregir? Vean la tabla. ¿Cuál de estos 10 necesitaría yo corregir? Una pregunta, yo no sé por qué a mí no me aparece esa tablita de las donde están las fórmulas que le aparece abajo a usted, donde dice libro, hoja, nombre. ¿Le dio clic en buscar todos? No, en esto tengo que darle. Sí, dele clic en buscar todos. Primero hacíamos clic en buscar siguiente y él va uno a uno. Y luego hicimos clic en buscar todos y aquí está. Ok, ya lo encontré. Bien, entonces, qué bueno. Yo quiero modificar este valor que está aquí en la C5 porque ahí yo cometí el error y ahí debería de ir un 3. Entonces voy a buscar el 10 y le digo reemplazar con número 3. Antes de hacer eso, antes de pasar a buscar siguiente o buscar todo, voy a borrar aquí este formato porque me va a dar error. Más adelante, un momentito, vamos a hacer esa práctica de buscar formatos específicos. Y bueno, ya tengo mi valor buscado que es el 10 y con qué valor lo voy a reemplazar. Ahora voy a hacer clic en buscar siguiente. Hago clic en buscar siguiente porque sé que solamente es un valor el que quiero modificar. Entonces, él me va a ir desplazando por todos los valores que yo tenga repetidos. Y como ya me ubiqué en el valor que deseo reemplazar, por el 3, entonces le voy a dar clic donde dice reemplazar, solamente ahí, un clic, y vean que se reemplazó. No le di reemplazar todos, porque entonces todos los 10 me los va a reemplazar por el número 3. Hagamos otra práctica. El 8 le voy a colocar aquí 1, el 5 lo voy a modificar por el número 1 también. Tendría 3 unos. Me voy a control B y ahora en buscar me voy directamente a la pestaña reemplazar y voy a borrar esto que dice buscar y digitaré el número 1. Es el valor que yo quiero encontrar. ¿Por quién lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar por el 5. Presiono 5. Anteriormente le dimos buscar siguiente, siguiente, uno a uno, y luego hacíamos clic en reemplazar porque ya nos habíamos ubicado en la posición correcta.
Ahora vamos a hacer clic donde dice reemplazar todos. Al hacer clic, él me dice, ya está, hemos hecho 4 reemplazos. Y hago clic en aceptar. ¿Qué pasó? El número 1, que anteriormente era el primero de mi lista, ahora él es 5, con este otro y aquí. 1, 2, 3. ¿Y qué ocurrió acá? ¿Qué valor tenía yo en mi última celda, en mi último valor por acá? ¿Se recuerdan qué valor tenía aquí? Aquí dice 50. Creo que era 10, ¿no? Era 10. ¿Por qué creen ustedes que me lo reemplazó por 5? Por 50. Porque tenía un 1. Porque tenía un 1. Básicamente, simplemente va a reemplazar el primer dígito disponible. Sí, porque nosotros le estamos diciendo que quiero que ese 1 me lo busque y me lo reemplace todo. En este caso, todos los 1. Porque lo dejamos libre. Ahora, ya ven, porque él me dijo 4 y yo solamente tenía 1, 2, 3 números 1. Y ese era un número 10, pero como llevo un 1, entonces él me lo modificó el 1 y me le puso 5. Entonces este dato me lo distorsiona por completo porque ya no son 10, sino que son 50. ¿Cómo puedo hacer para restringir esta parte? Ahora vamos a modificar la búsqueda y le vamos a decir que sea 5. El 5 lo vamos a cambiar a 1. Todos estos 5 van a volver a ser 1. Solamente que le vamos a restringir algo. Miren, coincidir con el contenido de toda la celda. Ahora voy a presionar reemplazar todos. ¿Qué me dice mi ventanita? Ya está. Hemos hecho 3 reemplazos. Aceptar. ¿Cuáles son esos 3? Estos que tengo por acá. Los voy a resaltar. El 50, ¿por qué no me lo modificó? Porque se le puso la condición de que fuera, que coincidiera todo el contenido de la celda. Y como no coincidía todo. Exacto, aquí no coincidía. Solamente la mitad se puede decir, entonces no se cumple la condición y no lo toca. Así es que cuando ustedes reemplacen algo, tengan cuidado y habiliten aquí las opciones que desean. Miren, si ustedes necesitan que todos los números 1, todas las palabras con ese texto se reemplacen con el valor buscado con el reemplazo, entonces lo pueden dejar libre, pero aquí debemos de tener mucho cuidado. Y para evitar problemas, si gustan, lo habilitamos siempre. Les digo, dependiendo de lo que nosotros necesitemos en ese momento. Ahora, voy a cerrar esto y voy a digitar vendedores por acá. Vendedores. Presiono control B y luego me voy a reemplazar y voy a buscar a vendedores. Vendedores. Y lo voy a reemplazar por estudiantes. Estudiantes. Y en este caso voy a habilitar una opción que dice coincidir mayúsculas y minúsculas. La habilito y le voy a dar clic directamente en reemplazar todos. ¿Qué me dice? No hemos encontrado nada que reemplazar. En opciones, vea opciones, es posible que los datos que intentas cambiar se encuentren en una hoja protegida. ¿Alguien iba a hablar? ¿No?
¿por qué no me realizó el cambio? Voy a volver a borrar porque se supone, vean que lo tengo, vendedores. Ah, vean, no escribí bien vendedores. Le puse vendedores. Aquí. Entonces, lo voy a corregir. Le coloco. ¿Quién me llamó? Ay, que estoy así. Se ve un poquito chiquito, casi no se ve. Baja, es que como dijeron bebedores, mal chiste, lo siento. Esto creo que no lo puedo ampliar más. Pero como yo lo había digitado mal, entonces no coincidía. Yo aquí habilité coincidir mayúsculas y minúsculas. Y aunque no lo tuviese habilitado, tampoco creo que lo hubiese buscado porque le faltaba esto. Entonces hoy sí, buscar a vendedores y reemplazarlo con estudiantes. Hago clic en reemplazar todo. Me dice, ya está, hemos hecho un reemplazo. ¿Por qué me reemplazó solo uno si yo tengo dos vendedores? ¿Alguien tiene una idea? Creo que porque el primero tiene mayúscula y está buscando el que tiene solo minúsculas. A mí me reemplazó los dos en la práctica. Le reemplazó los dos porque creo que no le habilitó aquí de coincidir. Y también el otro detalle, como mencionaba la compañera, yo lo tenía con minúscula. Una celda tenía vendedores con V mayúscula y la otra celda tenía vendedores con V minúscula. Y cuando yo realicé la búsqueda, el reemplazo, le di clic aquí en reemplazar, le habilité la opción que dice coincidir mayúsculas y minúsculas. En este caso, solo una opción estaba idéntica, que era vendedores, que era la que está en la F. En la F7. Es la única que tengo así. Si yo hubiese dejado libre esto, no le habilito el cheque. Tengo vendedores con estudiantes. Ahora le doy clic a reemplazar todos y me dice, ya está, hemos hecho dos reemplazos. Y tengo estudiantes y estudiantes. Entonces, recordemos que podemos restringir la búsqueda en base a tal cual el texto como está digitado, coincidir mayúsculas y minúsculas y coincidir con el contenido de toda la celda. Estas dos las podemos habilitar. Ahora nos vamos a una tablita nueva. En esta tablita nueva vamos a tener a vendedores, y luego aquí tendríamos mes 1 y vamos a rellenarlo para 4 meses. Luego, vendedor 1, vendedor. Y lo vamos a hacer con 5 vendedores. Para llenar aquí estos datos rápidamente, lo vamos a hacer con la función aleatorio. Entre. Marco primero mi rango de celdas y le voy a colocar de una sola vez el formato de contabilidad para que al ingresar valores numéricos se le agregue el signo de dólar. Desde ahí ya le vamos poniendo formato a nuestra celda, la apariencia que esta va a tener. Luego, me ubico en una celdita, presionamos el signo, introduzco el signo igual, le voy a decir aleatorio entre, y estableceré el valor mínimo. En este caso, el valor mínimo va a ser 100 y el valor superior le voy a decir que tiene que ser 1000.
que me devuelva valores dentro de ese rango. Vean, me dio 800, 484 y ya me le colocó el signo de dólar. Aplico el relleno y luego, como está todo seleccionado, aplico el relleno de un solo hacia abajo. Y ya obtuve lo que deseaba. Como no quiero que estos valores estén cambiando constantemente cuando yo realice un cambio, lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar en este mismo rango. Pero recordemos que lo voy a pegar como valores. Así, cada celdito tiene nada más asignado el valor que nosotros vemos, 445, como que si nosotros lo hubiésemos digitado. Por último, vamos a tener lo que es el total. Total de ventas. Y ese rango de igual forma. Necesito que tenga formato de contabilidad. Y lo que voy a hacer es ingresar la función suma. Porque quiero conocer cuál fue la venta total para el vendedor 1. Y luego arrastramos. Aquí ya tendríamos nuestros datos. Ahora lo único que vamos a hacer es insertar una tabla. Me ubiqué aquí en esta celdita de mi rango de datos, en la G8, y voy a presionar control T. Vean que automáticamente se me sombrea todo el rango de celdas que tiene valores. Y Excel interpreta que a todas esas celdas yo necesito insertar una tabla. Necesito darle toda la apariencia de una tabla. Entonces, como aquí veo que ya está mi rango marcado, habilito siempre, dejo habilitado el chequecito para la tabla tiene encabezado, porque mis encabezados son vendedores mes 1 hasta total de ventas. Y hago clic en aceptar. De esa forma ya tengo mi fórmula aplicada, mi cálculo de ventas totales y mis datos en una tabla. Ahora vamos a realizar las funciones de búsqueda. Pero antes de pasar a eso, necesitamos hacer una copia de esta hoja, perdón, de esta tabla. La selecciono, control C, y voy a crear una hoja nueva. Y voy a pegar estos datos. Y antes de pegarlos, me voy a aquí a mantener el ancho de columnas de origen. Hago esto para no estar modificando las celdas. Aquí las columnas, el ancho. Y en este momento, mi tabla está tal cual, esta copia tal cual como la que tengo en la hoja 1. Si alguien está trabajándolo, me puede decir para ir más despacio. O si vamos aquí al día. Dígame, sí. Y así ya no sigo y los espero. No, yo sí solo estoy observando. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya tengo mi copia, mi tabla original y mi copia en la hoja 3. Aquí está. Entonces, vamos a realizar ahora otra forma de búsqueda. Me voy a buscar y reemplazar. Reemplazar directamente y borro esto con los datos anteriores de mi búsqueda. Algo importante que deben recatarse es que aquí el formato siempre esté limpio. ¿Cómo sabemos que está limpio? Aquí dice borrar formato de búsqueda. Está inhabilitado porque no tiene ningún formato en este momento. Entonces estamos bien. Verifiquemos el otro formato.
y también me dice que la opción de borrar formato de sustitución está inhabilitado, entonces no tengo ningún problema, puedo comenzar a trabajar. Les digo que lo revisen porque podría ser que ustedes en algún momento quieran copiar el formato tal vez de una celda, que el color sea blanco. Entonces aquí donde dice sin formato establecido se va a mantener así en blanco y no nos vamos a percatar y puede que nos dé error como me pasó a mí al principio. Ahora no vamos a buscar texto, ni números, ni nada de eso, sino que vamos a buscar lo que son los encabezados. ¿Vean? Los encabezados. ¿Quiénes son los encabezados de mi tabla? Vendedores, mes 1, mes 2, 3, 4, hasta el total de ventas. Entonces, como asumo que todas estas celdas tienen las mismas características, todos estos encabezados tienen el mismo tipo de fuente, el mismo tamaño de letra, centrado, justificado, todo está idéntico. Entonces me voy acá donde dice formato y en formato tengo una flechita hacia abajo. La voy a desplegar y me da dos opciones que dice elegir formato de celda. Hago clic sobre él y vean que mi puntero lleva como un gotero. Entonces, yo me ubico en la celda que yo quiero tener como referencia, que quiero buscar ese valor, este formato lo quiero buscar y quiero reemplazarlo. Ahora bien, ¿por quién lo voy a reemplazar? Aquí donde dice reemplazar con, dice sin formato establecido. Entonces, me voy a formato, despliego las opciones y en él me dice formato o también elegir formato de celda. En este caso, no voy a elegir formato de celda porque yo no tengo un modelo ya diseñado. Entonces, como no tengo un modelo ya listo, lo voy a crear y voy a hacer clic donde dice formato. Al hacer clic en él, me aparece esta ventanita que se llama reemplazar formato y contiene todas las características de número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger todas las propiedades de las celdas. Entonces, como quiero cambiar, vean el color que tengo en este momento de relleno es este tono de azul. Yo ya no lo quiero azul, no quiero ese relleno. Entonces, yo probablemente lo quiera naranja. Entonces, selecciono el tono naranja. Luego, si yo necesito cambiar el tipo de fuente, el color de fuente, en este caso es blanco, y vean que yo le estoy poniendo este tono de naranjita claro, le puedo cambiar el color de fuente y decirle que sea negro. Y marco aquí. Ah, pero aquí, perdón, todavía estoy en el color de relleno. Luego me voy a la fuente y aquí en fuente, vean, me dice automático y, bueno, está en automático, pero el color automático que él toma, como estamos con tablas, es un blanco. Para que se vea, se note, yo le voy a colocar el color moradito. Y de una vez, si yo necesito que mi texto ahora tenga negrita, lo selecciono y también, si yo necesito cambiar el alto de mi fuente, en este caso el tamaño, lo puedo hacer. Vemos que el formato que se tiene es de tamaño 11. Le puedo decir que lo quiero a tamaño 14. Y aquí me va dando una opción. Una vez tengo ya listo las características, las nuevas características de mi encabezado de tabla, me puedo ir a aceptar. Y luego voy a hacer clic donde dice reemplazar todos. Y me dice ya está, hemos hecho 991 reemplazos. Hacemos clic en aceptar. A ver. Y eso es lo mismo con este otro.
A mí solo me hizo como la segunda tabla que le salió. Así me quedó. Esta se la dejó bien. Así me la dejó. Vaya, así tendría que quedar. Pero aquí probablemente esta se la dejó bien o se la dejó así como a mí. No, en esa no me hizo ningún cambio en mi caso. Solo trabajó en una hoja nada más el reemplazo. Creo que fue a la hora de configurarlo. Como no lo puede ser por libro o por hoja, creo que yo lo dejé por hoja. Ah, sí, eso fue. Vaya, entonces aquí lo que probablemente sucedió, lo que me sucedió a mí, fue que estas celdas tenían las mismas características aquí que la que yo estaba buscando. Entonces, al momento de reemplazarlo, todo cambia. Y miren, si yo digito texto en ella, se le pone el color moradito. Entonces, eso sería otro detalle a tomar en cuenta también, asegurarnos de que el formato que estamos copiando solamente lo tengan estas celdas, porque si las demás celdas, como es mi caso, lo tienen, habría problema porque al reemplazarlo, como estamos trabajando con formato, él reemplaza todas las celdas que tengan ese formato. En este caso, como esta hoja era nueva, estaba en limpio y yo anteriormente había estado trabajando justo en esta área, eso debió de haber pasado. Entonces, me hizo todo el cambio en ella. Y en la otra hoja, me respetó porque todo esto estaba en limpio y no tenía ningún formato especial. Y él solo se basó en los muy datos que tenía la tablet. Son los únicos valores que yo tengo aquí digitados en esta hoja. Por eso eran los únicos que tenían esas características de la tabla que yo elaboré aquí en esta hoja. Entonces, control B de buscar, en reemplazar. Aquí yo tenía buscar dentro de libro. Entonces, por esa razón fue que de un solo me pasó a la hoja 3. Y me reemplazó todo lo que yo le dije. Y luego, aquí buscar por columnas, esto es ya solamente para ir realizando la búsqueda. Voy a cerrar esto. Y nos vamos a quedar trabajando aquí en esta hoja, en la hoja 3. Control V nuevamente. Ahora, vamos a ver cómo actúa buscar en y buscar normal. Vamos a buscar ahora suma. ¿Quién tiene suma o dónde dice suma aquí en esta tablita? ¿Qué celda dice suma? La única que sería el total, ¿no? De ventas. Sería el total de ventas. Pero eso es la fórmula. La fórmula. La fórmula. Entonces, nosotros vamos a buscar la palabra suma de forma superficial. En el maquillaje no se ve, eso está de forma interna. Entonces, ¿dónde quiero realizar la búsqueda? Bueno, yo la quiero realizar en esta hoja nada más. Porque se recuerdan que tengo la hoja 1 que está idéntica. Entonces, hoy lo voy a restringir. Y luego, buscar por columnas. Lo vamos a dejar por columnas y luego vamos a probar por filas. Y aquí donde dice buscar en este caso voy a marcar fórmulas porque es una fórmula lo que yo quiero buscar. Si fuesen valores, por ejemplo, sería que en una celda yo he depositado la palabra suma. Entonces, si es un valor así tal cual que se visualiza, como yo lo he digitado ahorita, la búsqueda sería en valores. Pero ahora yo quiero hacerlo nada más a fórmula. Y luego me voy aquí a opciones. Esto es para ocultarlas. Aquí ya tengo las condiciones. Que me busque por hoja, por la hoja que yo tengo actualmente, por columnas y que me busque en las fórmulas. En la fórmula de esa hoja. Luego hago clic en buscar todos. Esto era lo que querían desplegar. Pero se habilita al buscar todos. Entonces, me dice que buscar y reemplazar se encuentra en la hoja 3 y
la función suma, en este caso está en la I-14. Pero me está dirigiendo aquí. No le estoy diciendo valores. No tendría que estármelo buscando porque lo estoy restringiendo y en este caso le digo que me busque suma nada más. Voy a borrar y lo voy a digitar. Y que me sume esto. Ya, ahora sí. Control B. Suma y por formas. Buscar siguiente. Ah, borrar formato de búsqueda. Él me mantenía esto. Borrar formato y borrar formato, ya está. Vaya, asumo que probablemente eso sea. Eso era, ¿vieron? Voy a digitar suma nuevamente. Aquí está. El problema era que anteriormente yo estaba buscando por formato y no lo limpié. Entonces, hasta que me dio el error, me fui a buscar aquí a formato y lo limpié. Ahora ya está limpio porque está inhabilitada la opción. Entonces, le doy clic aquí en reemplazar todo y lo reemplazo todo. Pero no lo reemplazo por un valor, realmente por un valor porque yo lo dejé en limpio. Me lo reemplazo por valores. Por nada. Simplemente lo que hizo fue limpiarlo. Y al limpiarlo, aquí hay un desbordamiento porque ya no hay ninguna función que se esté aplicando. Vale, lo voy a corregir, lo voy a borrar. Igual, suma. Y sumo estos valores y presiono Enter. Y ahora sí. Lo suma por acá, con PP. Aquí tengo hoja, buscar por fila y necesito buscar la palabra suma. Y vean que él, como voy a buscar siguiente, uno por uno, él me va seleccionando las celdas en las cuales está. Miren, lo voy marcando y él va buscando. Uno a uno. Ahora, si yo le doy buscar siguiente, él me dice en todas las posiciones, estamos en la hoja 3 y en todas las celdas, y 9, y 10, y 11, y 15. Ahora, si yo tal vez necesitara buscar a suma y reemplazarla por promedio, fórmula, hago clic en buscar siguiente y vean que en mi caso estoy en el primer valor y voy a hacer clic en reemplazar. Ahora voy a hacer clic en buscar, bueno, automáticamente la siguiente celda seleccionada donde tengo otra palabra con suma, otra fórmula con suma, es la I8, entonces voy haciendo clic en reemplazar una a una. ¿Por qué hago esto? Porque yo aquí tengo otra celda que se llama suma, que tiene el valor de suma, pero si yo le doy reemplazar todos, él me va a reemplazar esto también y me lo va a poner como promedio. Y yo no quiero que esto cambie. Entonces, por eso iba uno a uno reemplazándolo. Hago clic en cerrar y verificamos la función. Y vean que en efecto, aquí ya no me está llamando a la función suma, sino que dice promedio
y promedio tiene bien definido el rango al cual debe calcular el promedio de ventas. El promedio de ventas de 4 meses para el vendedor 1 fue de $506.75. Y de esa forma podemos trabajar con buscar y reemplazar. Buscar un formato de una celda en específico y reemplazarlo. Buscar fórmulas. En este caso, buscamos a suma y le reemplazamos por promedio. Y en el ejercicio anterior buscábamos un valor en especial y lo reemplazábamos aquí por otro. Vamos aquí a la hoja 3 y, por ejemplo, vamos a buscar a lo que es el vendedor 1. Ya con esto finalizamos. Vemos que esté limpio. Al vendedor 1 y lo voy a reemplazar por Claudia. Y le doy clic en buscar todos y el único que está es este vendedor 1. Entonces le digo reemplazar y de esa forma se ha modificado. Y esto me puede ayudar a trabajar en una base de datos bastante amplia. Bueno, por favor, sigan avanzando en plataforma. Y con esto nosotros finalizamos la sesión. Si tienen una pregunta, si gustan, la dejan para mañana y seguimos trabajando. Muchas gracias. Para el lunes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta el lunes. La asistencia se las pasé, ¿verdad? No. Sí. No se vayan. No la pasó. Solo ah, mencioné, cierto, solo me por estar uno, fulano de tal, fulano de tal y fulano de tal, pero no. No lo pasó. Se le fueron todos. Solo fue. Se fueron a Mary. Hola. Andy Ricardo. Acá presente. Blanca y adiós, Odalis. Buenas noches. Adiós. Blanca Odalis. Presente. Gracias, Claudia y Beth. David Alexander Colorado. David Humberto Mencía. Creo que hay poquitos, sabemos. Sí. Ever Antonio Cañas Alemán. Presente. Gracias, Ever. Franklin Emilio. Gabriel Jeremías Guido Sobar. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Aquí estoy, en modo incógnito, pero aquí estoy. Qué bueno, Gustavo. Perdón, Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Juan Francisco Salgado Rivas. Sí, presente. Gracias, Juan. Catherine Judith Orellana. Luis Fernando Beltrán Estrada. Mario René Menéndez. Presente. Gracias, Mario. Feliz noche. Marvin Josué García Rodríguez. Hola, por acá. Buenas noches. Melissa Ivette Castillo. Ricardo Antonio Góchez Guardado. Roberto Góchez Guardado, aquí estoy. Bueno, gracias. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Que descansen. Presente, ingeniera. Ok, muchas gracias, Ronaldo. Bueno, feliz noche. Gracias. Gracias, igual. A ver, alguien que no me haya dicho presente. Bueno, Gustavo, aquí ya le puse su asistencia. Bueno, Gustavo, un gusto y que tengan una bonita noche. Nos vemos. Gracias, igual. Buenas noches a todos. Gracias.